So now, please help me welcome to introduce the film properly, to the co-directors of the film, Brad Allgood and Juliana Penaranda-Loftus. How's everybody doing? Thanks for coming out this afternoon to check out our film. Huge thanks to AFI FEST, presented by Audi, to the Egyptian Theater, and to all of the AFI FEST volunteers who are working tirelessly day and night to put on this event. It's an honor to be able to present the film as part of AFI FEST, and especially in this beautiful and historic theater. I'd like to present as well my producer and co-director, Juliana Penaranda-Loftus. Wow, that's a very bright light. Hi, everybody. Thanks for being here with us. Today is a very special day for us because we have several of the filmmakers here with us besides the two of us. And so we'll have the opportunity to have them here for the Q&A. And we have a very special trip that came from very far away. And so please, after the film is done, stick around. We actually have been working in this film for how long, Brad? Well, y'all are working for over 6 years. So we're very pleased to share this story with all of you. So thank you for being here today. Thanks. Hello. Hi. My name is Favio Chávez. I am the designer of Orchestra. Disculpe que no hable inglés. Sorry for not speaking English. Bueno, es un gusto para nosotros estar aquí. It's a pleasure for us to be here with you. Gracias por venir a ver nuestra historia. Thank you very much for coming to see our story. Ojalá que sea de inspiración para ustedes y que realmente lo que nos ha pasado a nosotros reciba un mensaje a muchas personas que también luchan por sus sueños. We hope this is a real inspiration for you and that also inspires other people to fight for their dreams. Bueno, para nosotros esto es una presentación especial porque también están aquí con nosotros niños muy pequeños que han viajado por primera vez. For us, this is a very special presentation because for the first time, some kids, there are some kids here that have traveled for the first time out of Paraguay. Celeste. Alejandro. Cynthia. Camila. Entonces, esa historia que ustedes vieron, donde Tania, Ada, María, viajaron por primera vez, ahora se vuelve a repetir. So this is a story that where you saw in the film Maria, Tania, and Ada traveling for the first time, it's going to repeat all over again. Ustedes ya no lo pudieron filmar, ¿eh? Ellos ya no lo pudieron filmar, ¿eh? We couldn't film it, but there's a new generation of kids traveling now. Bueno, queremos tocar una música más para ustedes y queremos dejar como último mensaje que para nosotros, realmente, en una sociedad donde parece que lo más importante son las cosas. Well, we're going to play another song, and we want to convey the message that in a society where what seems to be the most important thing are things, or material things. Para nosotros, realmente, lo más importante son las personas. For us, the most important thing are people.
las personas las que transforman la basura en belleza. Y son las manos de estos niños las que transforman este pedazo de basura en algo bello, en música. Are the hands of people which transform garbage into these instruments, and are the hands of these kids which transform these instruments made of garbage and a beautiful thing in music. Sin las personas, esto solamente es basura. Without the people, this is just garbage. Now I will invite my filmmakers partners, Alejandra, Michael, Juliana, Brad, Belle, please come to the stage. I think we're going to ask some questions. I'm just going to introduce the entire team. Where's Alejandra? Alejandra Amarilla, executive producer. Rodolfo Madero, executive producer. Belle Murphy. We have Juliana Penaranda-Loftus, producer and co-director. Michael and Levine, composer. In the audience, we also have Gigi Bikini, who was an AP on the film. Eddie Kim's in the audience, who did all of our audio work. Who else? I think we have Gerald, who was our AE on the film. And I said Eddie, yeah. So the whole crew is here. Stick around afterwards to talk to them. But I think we're going to go straight to a Q&A. So. Yeah, so if you have a question, please come down to the microphone here. And after the Q&A, we're going to play one more song, so. Oh, please come over to the microphone if you have a question. Oh, you're great. Hey, Brad Rodolfo, Ryan. Can you guys talk about the age limits and what was it like for the first time people to travel over to Hollywood? That's a really good question. I think Favio was probably the one to answer this one. So, what was it like? This question from Favio, sorry. Bueno, no es la primera vez que venimos a Hollywood, ¿eh? Sino first in Hollywood, ¿ya? Bueno, tuvimos ya un grupo pequeño antes aquí, pero es la primera vez con tantos chicos. Y bueno, ya cuando salimos a la calle se volvieron locos porque vieron todos los personajes del cine en la calle, ¿verdad? Entonces, he said a smaller group came to Hollywood first, so the rest of the kids that were here for the first time went crazy seeing all the movie characters outside on the street. The second question was the ages. What's the smallest ages to the largest ages? Bueno, la que está aquí, la más pequeña, tiene 8 años. Smallest kid is 8 years old. La que se fue al baño ahora. To the bathroom, Celeste. Bueno, de los más grandes hay ya chicos de 20, 21 que crecieron con la orquesta. Ya es una historia casi de 10 años. And the older children are 20, 21, and they've been in the orchestra for a few years. Hola. Me llamo Juliana, quería decirles muchísimas gracias, nos han inspirado a todos, los apreciamos mucho. Y quería preguntar si hay alguna forma de cómo comprar uno de los instrumentos. She's asking how somebody could purchase an instrument. Bueno, nosotros realmente, bueno, gracias por la palabra, nosotros realmente no vendemos los instrumentos porque es basura. como para si podemos donar, pero también entiendo, sí. No vendemos los instrumentos porque no es una filosofía también, sí, o loca de mi parte, ¿verdad? Que no todo lo que tiene valor necesariamente tiene que tener un precio. Ajá. ¿Sí? Y porque
said that this the reason why they don't sell instruments is that there's a little bit crazy philosophy of it, is that not everything that has a value has to have a price. Eso por un lado filosófico, ¿verdad? La segunda parte práctica es que los instrumentos están pensados justamente para que no tengan un valor, porque muchas familias con las que trabajamos, muchos niños no tienen una familia formal que los apoye o que cuide algo de valor. Entonces esto no se puede vender, no se puede empeñar, no se puede robar. Pero sí produce música, que es lo que a nosotros nos interesa. And the second reason why is because the second is a practical reason. The purpose to produce these instruments are trash, so they don't have a monetary value. These instruments cannot be stolen, cannot be sold, cannot be exchanged. They have no value. Nobody wants them. And that will be a danger to the kids. So basically, what they are for is the purposes, the instruments to make music. So that's what they want them for. Primero quiero dar gracias a ustedes para venir y compartir su música. Mi pregunta es ¿cómo es la condición, la situación en Cateura ahora? His question is how is the situation right now in Cateura? And that's a question for Fabio. Bueno, gracias. Pero la situación en Cateura sigue siendo realmente... Un momento, creo que es mi esposa. Le llamo después. ¿Está en Cateura ella? Bueno, la situación en Cateura realmente es no ha cambiado mucho, porque lo que hacemos nosotros es un grano de arena en relación a todo lo que hace falta. Nosotros tenemos 200 niños hoy en la escuela de música, pero se calcula que hay más de 10.000 niños en la zona, en la comunidad. Sí, nosotros podemos hablar que la situación de estos 200 sí ha cambiado mucho. Creemos que, aunque sea un grano de arena, lo que hacemos es el primer paso hacia el sentido o hacia la dirección correcta. Nosotros... Perdón, que lo tenga tan largo. Nosotros creemos que la solución no es escaparse de la comunidad. Mucha gente me dijo, ¿por qué no nos llevas a los niños a otro sitio? Para nosotros la solución no es escaparse de la comunidad. Para nosotros la solución es quedarse a luchar por mejorar, por lo menos poco a poco, la comunidad. He was saying that immediate changes in the community are seen little by little. What they're doing is a grain of sand. And they have 10,000 children in the community, and they have so far about approximately 200 children in their school. So they're making changes little by little, and they're helping the community as they can. And this is just growing. So the second... Well, he's been asked, why don't you take them out of there? And he's saying that the solution is not to run away or leave, is to stay there and grow and help the other people in the community as well. Buenas tardes. Soy Laura García y les quiero hacer nomás un comentario. Como maestra de niños chicos de tercer grado, ustedes son una inspiración. Algo muy emocionante para mí, para llevar de nuevo a la clase, porque ahorita tenemos un proyecto de reciclar y ustedes van a ser nuestra inspiración. Gracias. She's a teacher. She has a class in third grade, and they have an environmental program this year, and they want to take our, movie and story. And as an inspiration for her program. Thank you very much, Brad.
Hola, mi nombre es Enrique Olar y lo primero que quiero es darle las gracias en nombre de todos los que estamos aquí y todos los que vamos a seguir siendo audiencias de este gran film. Gracias a Favio por tener esta idea y seguir adelante sobre todo, pero sobre todo gracias a los niños, que son nuestra verdadera inspiración. Aquí viene mi pregunta es, sobre todo pensando en ellos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienen pensado? O sea, han logrado muchísimo, pero ¿cuál es el siguiente paso para ellos? ¿Cuál es el siguiente paso para los otros 200 que están ahí? O yo diría los 10.000 que están. ¿Y cuál es el siguiente paso también para volar? Quiero saber si se está pensando en esa parte también. ¿Hay una escuela para luthiers? ¿O están pensando hacer como réplicas de lo que están haciendo aquí para que se pueda hacer en todo el mundo? ¿Es posible eso? His question is, what's next for these kids? And not only for these kids, but the 200 kids are in the school, in the music school, Cateura, right now. And not only for those 200 kids, but also for the 10,000 kids are in the community of Cateura. And also for Cola, the luthier that we saw in the story. That's a question also for Mr. Brad. ¿Alguien quiere hablar? ¿Me puede repetir la pregunta? Y ahora mismo yo estoy en un conservatorio, me estoy perfeccionando como violinista y también por otra parte para ser una mejor profesora en la escuela para los chicos que van asistiendo a clases. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso? How many of us speak Spanish? So she said that right now she is attending to the conservatory and she knows that this will allow her to be a better teacher because she's planning to keep teaching the other kids in Cateura. Now, Tania. Hola. Y yo como Ada también estoy en un conservatorio perfeccionándome también para ser una buena profesora. She's also attending the conservatory, and as Ada, I also wish to be a great teacher. ¿Quieres tocar un Stradivarius o quieres tocar un Nicolas Varius? Y para nosotras es mejor tocar este instrumento porque el otro no está a nuestro alcance. Yeah. Since this is more practical for us right now, than a Stradivarius. That was going to be my question. What's it like to play normal instruments after playing the recycled instruments, and what do you prefer? Okay. Sí. ¿Qué se siente tocar instrumentos ya formales comparados con tocar estos instrumentos? ¿Cuál es la diferencia y cómo puedes platicar con ellos? La diferencia más notable en un instrumento formal es el sonido, porque el instrumento reciclado proyecta un sonido menor, pero es casi lo mismo. The main difference is in the sound, the projection of the sound, because the formal instrument projects a more broader sound, more better sound, and but it's not the same thing. Como dijo Ada, sería muy importante que así mismo como dijo ella, que para ella lo mejor es tocar lo que está a su alcance, ¿verdad? Y en este momento es este instrumento, pero también tiene otro instrumento formal, ¿sí? Para nosotros justamente es adecuar la música a la situación de los niños y no
adecuar los niños a la exigencia de la música. Son dos enfoques diferentes, pero no tienen por qué ser contrarios. Para nosotros son complementarios, ¿sí? Porque muchos niños no van a poder ponerse a punto para entrar a un conservatorio solos. Nosotros somos, como dijo en una parte de la película, un puente que permite a esos niños montarse a un sitio más alto y mirar un horizonte más amplio. Y lo que ellos miran y les gusta ese horizonte, bueno, lo eligen ellos. She was saying that it's more practical. She prefers this instrument because it's actually what is within her reach. So this is obviously between a real instrument and the trash instrument. She prefers that one. They are like a bridge to allow these children to get to that next level. A lot of children will not be able to just arrive at the conservatory by themselves. So they're there, they exist there to help these children reach their goals. So we adapt the music to the children. We are trying to adapt the children to the expectations of better instruments, more complicated, complex instruments, and more complex music. Michael, for example, we put him in a dilemma, a difficult situation. Because the last music of the film, La Quinta Sinfonía de Beethoven, Beethoven's Fifth Symphony, está en Do menor. It is in Do and C minor. Y la posición en Do menor del violín es muy difícil. And the position, the hands position for C minor in a violin is very complicated, very hard. Entonces, yo lo que hice es bajar medio tono, ¿sí? So I moved half a tone. Ya que es la posición más fácil del violín. Which is the easiest position of violin. Entonces, aquí hay músicos aquí. Are there musicians here? ¿Se dieron cuenta que la quinta de Beethoven está en C menor y no en Do menor? So you realize that the fifth of Beethoven is in B sharp. No, B minor and not C minor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que ellos sientan esta sensación de tocar esa voz. Because for us, what we want is that they feel the sensation of playing this song. No la perfección técnica para tocar. And not the technical perfection of playing the song. Ahora, si les gustó la experiencia. Now, if they like the experience. Bueno, irán a un conservatorio como A de Italia. Now they'll go to a conservatory just like Ella and Tanya para tocarla en C menor. To play it in B sharp or B minor. I don't think that everyone realizes that Fabio is not just a great teacher, but he's a great philosopher. And one of the things that he does what is needed, not what would be ideal, because ideal is not achievable, but he manages to achieve a remarkable amount by doing with what he's got. And so what he's talking about is this famous piece, which was written in a different key. He transcribed it, he changed the key for the orchestra so that they could play it better, and it's a symbol of all the adjustments that are made, but that's why they are successful in a way that many others have failed. I want to say thank you to everyone, to the filmmakers, Juliana and Brad, to Favio for inspiring this orchestra, these young children and young adults to participate. And